Bueno, yo creo que es un primer proceso, obviamente que no todo es perfecto, sin embargo creo que está dentro de un estándar de aceptabilidad, en el sentido de que hemos tenido igualdad de oportunidades, los participantes hemos tenido la oportunidad de explayar nuestra hoja de vida ante los diputados que son los representantes del pueblo hondureño, y de que se nos evalúe en cuanto a nuestros conocimientos y expertise en relación al tema electoral. En el Tribunal de Justicia Electoral yo le hice un señalamiento a la Honorable Comisión Multipartidaria en el sentido de que desde la reforma de la misma Constitución, cuando aparece este órgano, no le dan la función de tener iniciativa de ley. Creo que es altamente importante para este tribunal, que va a hacer un arranque, tener iniciativa de ley, puesto que va a ir a aplicar una ley procesal electoral que está también por aprobarse. Y a lo largo del camino este organismo puede necesitar de reformas a esa ley procesal por las necesidades que se van presentando. Ese es un punto que yo le señalé.